Oye, pero qué maravilla. ¿Cómo está la vaina, mi gente? Espero que estén bastante bien dentro de lo que cabe. Ustedes saben que hay mucha gente, periodistas, políticos, opinadores, que se dedican a desestimular, desanimar a los venezolanos con el tema político. Y muchos caen en eso. De momento en quedarse sin fe, sin ánimo, etcétera. Si bien es cierto, durante muchísimos años hemos sido engañados, utilizados por políticos. Eso es una verdad. Pero no solamente de que existe el chavismo, sino que muchísimo antes de esto. Recuerden ustedes que los creadores del chavismo fueron los mismos Adecco y Copellanos, conjuntamente con periodistas y empresarios, que se dedicaron a joderle la vida a Carlos Andrés y crear al monstruo Chávez. Muchos creen que Chávez se inició desde el 92. No, eso viene tiempo atrás. Pero bueno, ya todos sabemos la historia. Ahora, alguna gente inconscientemente ve nuestros programas que están dedicados a la lucha por Venezuela, la libertad, la democracia, el respeto, los derechos humanos, y denunciar al régimen, a los políticos corruptos, ladrones, de un lado y del otro. Y veo que algunos me dicen: Wender, no tengo fe, no tengo esperanzas. Inconscientemente. Y motivado por razones políticas. Puede tener usted un momento de desesperanza o que perdió la fe. Pero usted, al ver nuestros programas, más allá de la lucha que nosotros tenemos, la noticia y la información que damos, quiere decir que usted mantiene una esperanza. Porque si usted ve nuestro programa, sabe que nosotros animamos a mantener la fe y la esperanza. Y usted se mete en nuestros programas para ver si algún día nosotros decimos algo de lo que quiere usted oír. Como por ejemplo, tumbamos a Maduro, sacamos a Maduro, cayó Maduro. Por eso es que usted ve nuestro programa. Si usted considerara que realmente no podría o no caería o no va a caer el régimen, no viera nuestro programa. Si usted realmente en su consciente cree que no vamos a salir de esto, pues revísese bien, porque usted está pendiente de nuestro programa al ver o para ver si nosotros algún día decimos algo de lo que queremos decir. Claro que sí. Pero también decimos verdades y también estamos ubicados en tiempo y espacio. Yo le voy a decir una cosa. Yo no sé si ustedes han leído la historia de Job. Se la recomiendo quien no la haya leído o no sepa de él. Quien no tiene fe, no tiene esperanza. Y quien no tiene fe, jamás habrá sido un hijo de Dios. Porque los hijos de Dios mantenemos la fe, no solamente puesta en Él, sino creer en nosotros mismos. Yo no le digo que crean en falsos profetas, que creamos en políticos, pero cree en ti y cree en Dios. Hemos pasado dificultades, dolores, sufrimientos, los que están fuera y los que están dentro del país. Y nos mantiene una esperanza viva. Sí, nos han engañado, nos han utilizado una y otra vez, pero ¿qué nos queda? Lo hemos intentado. Alguna gente dice: bueno, pero es que nadie hace nada. Es que en Venezuela nadie hace nada. No, sí se ha hecho. Si se ha intentado, que no se ha logrado es otra cosa. Y cuando me refiero a eso, me refiero a las protestas que se han hecho, a las acciones que se han intentado, pero que otros las han parado y las han bloqueado. Con el tema de Guaidó, habían acciones, solamente que él y su entorno lo frenó. En el 2014, 17 y más, han habido protestas, no solamente un cacerolazo, sino protestas fuertes, que el régimen ha sabido diluir conjuntamente con algunos opositores. Es faltarle respeto a la memoria de Óscar Pérez, de algunos presos políticos, de Neomar, de Geraldine, de Basil y de muchos estudiantes que pusieron el pecho en las protestas en contra del régimen. Decir que no se ha intentado, que nadie ha hecho nada, es faltarle el respeto a la memoria de ellos y a la libertad de los que están presos, porque ellos están presos muchos por levantar su voz contra el régimen. Muchos estamos en el exilio y perseguidos por levantar la voz contra el régimen. Muchos están muertos
por levantar la voz contra el régimen e intentar hacer algo. El hecho que no se haya logrado no quiere decir que no se ha intentado. Pero les digo una cosa, las libertades no se piden, las libertades se luchan, se consiguen, se conquistan. Y la libertad de Venezuela no es estar en las manos de un político o de Trump. La libertad de Venezuela es tarea de todos, desde el espacio que sea, desde levantar la voz, desde protestar, desde señalarlos, acusarlos y denunciarlos. Venezuela es de todos. Venezuela no es de Guaidó, no es de María Corina, no es de Leopoldo, no es de Ledesma. Es de todos. Y es muy fácil, a veces, dentro de nuestro desespero, solamente criticar detrás de un teléfono o una computadora. Es muy fácil. Sabemos mucho que damos la cara y que por dar la cara somos perseguidos, otros han muerto, otros están presos. Dar la cara con rostro real, no detrás de una figurita, una imagen o un nombre falso o un seudónimo. No. Pero nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que va a ser fácil. Tenemos que todos, mis hermanos, mantener la fe y la esperanza. Fíjate, el que no tiene fe, no tiene esperanza, yo creo que ni se quiere a sí mismo. Yo puedo entender que estés decepcionado, pero nunca perder la fe. Te pongo como ejemplo. Supongamos que tu hija o tu hijo de 2 o 3 años de nacido está grave, está en terapia intensiva, se está muriendo. ¿Qué haces tú como padre? ¿Luchas por tu hija, por tu hijo? ¿Te aferras a la fe? ¿Intentas hacer algo? ¿O simplemente te sientas en una esquina y la ves dejar morir? Bueno, así mismo es Venezuela. Venezuela es como tu niña de 2, de 3 años, que está en terapia intensiva, está enferma. Y a lo mejor está muriéndose. ¿Y qué vas a hacer tú con tu hija, con Venezuela? ¿Te vas a sentar a llorar, a sufrir y a esperar su muerte? ¿O por el contrario la vas a luchar? ¿Vas a mantener la fe, la esperanza? ¿Y vas a intentar hacer algo? Yo, como si quiero a mi hija de 2 o 3 años llamada Venezuela, todos los días me levanto a luchar por mi país, por mi hija, que se llama Venezuela. Todos los días algo para que no muera. Hago algo para que no fallezca. Hago algo para revivirla. Hago algo para mantenerla viva. Para mantener viva la fe y la esperanza. Así que ese es mi llamado a ti. Yo te entiendo que estás desesperado. Yo perdí mi madre, perdí mis 2 hermanos y aquí sigo en la lucha. Con mis hijas, con mi hijo, con mi mujer. Yo pudiera estar cómodamente aquí donde estoy en Madrid. Pero no, mi desvelo se llama Venezuela. Yo quiero regresar a Venezuela, a caminar mis calles, a bañarme en mi playa, ir a Mérida, a Maracaibo, a Puerto La Cruz, a Caracas, ver el Ávila. Yo quiero ir a Venezuela a recuperar lo que esos ladrones chavistas me quitaron, me robaron, mis propiedades. Ellos me robaron mis propiedades y yo no pierdo el ánimo. Lo que no me van a robar es mi fe y mi esperanza, mi amor por mi país. Porque yo quiero que mis hijos vuelvan a Venezuela. Yo quiero volver a Venezuela. Yo quiero morir en Venezuela. Yo quiero ir al cementerio a ver a mi madre, a orarle, a mis hermanos. Yo quiero estar con mi gente en mi barrio. Mucha gente se va a quedar fuera de Venezuela. Porque ya hicieron su vida, porque se adaptaron a otros países, etc. Pero siempre van a tener la oportunidad de regresar a Venezuela cuando ellos quieran, una vez que seamos libres. A lo mejor se quedan fuera de su país. Pero cuando ellos quieran van a regresar. Yo sí voy a regresar a mi país, ayudar a construir mi país, lo que una vez fue. Esos jóvenes que hoy en día tienen 20, 30 años. Yo también soy joven, pero yo vi otra Venezuela. Pero estos jóvenes de ahora, de 20, 30 años, o más jóvenes que nosotros, no han visto más que el chavismo. Creen que esa es la política, no conocen de la otra que hubo. Con errores, con aciertos, con todo lo que pueda hacer, pero había democracia. Así que yo los invito a todos a mantener la fe y la esperanza, a seguir luchando por tu país, por tus hijos, por tu madre, por tu padre, por tu familia.
Sé que muchos han perdido sus madres, sé que muchos han perdido sus hijos, pero no pierdan su país. Este régimen tiene que caer con la bendición de Dios, con el amor de Dios. Dios nos está enseñando, dando una lección de valor para que amemos y valoremos más nuestro país. Muchos no sabíamos lo que teníamos hasta que nos pasó esto. Ahora hay mucha gente que valora más Venezuela que antes. Ahora hay mucha gente que ha aprendido muchas cosas y ha valorado muchas cosas. De eso nos ha servido. Mucha gente, en medio de esta tribulación, que ha perdido la fe y la esperanza, ha dejado a un lado su encuentro con Dios. Y cuando digo esto, hablo de cualquier religión. Yo las respeto todas, aunque no las comparta. Yo soy creyente de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Pero, ¿cuánta gente no ha dejado a un lado a Dios? Ya casi ni se escucha de oraciones, ni de cultos, ni de concentraciones, ni de misa. Muy poco. Eso ha logrado el chavismo. Dividir incluso nuestras familias. Que antes, cuando eras adeco y copellano, en la misma familia no había problema. Tú eres adeco y tú eras copellano y hablaban y se criticaban dentro de la familia, pero seguían siendo familia y se hablaban. Ahora no, en el chavismo hay quien es chavista y quien no es chavista. Y se odian. Conozco padres y madres, hijos que se odian por una ideología política. Recuerda que antes de ser adeco, copellano, artista, cantante, influencer, eres venezolano. Yo soy de la Venezuela de siete estrellas, la de tres colores y con el caballo de lado. Esa es mi Venezuela. Y yo seguiré luchando por Venezuela hasta el fin de mis días, mientras Dios me lo permita. Porque yo sí amo mi Venezuela y no la voy a dejar morir. Al menos no me voy a sentar o acostarme a verla morir. La voy a luchar todos los días. Y como les digo, mi desvelo se llama Venezuela. No pierdo la fe y la esperanza. Principalmente en mi padre amado. Pero yo creo en mí. Yo creo en que todavía hay gente que ama su país. Y si no tienes fe, te invito a que leas la historia de Job para que tú veas lo que es la fe. No pierdas la fe. Es muy fácil tener fe. Tener la fe en los momentos bonitos, de abundancia, de riqueza, de salud. ¿Sabes cuándo es la prueba de la fe? Cuando estás en dificultades, en la pobreza y en la enfermedad, y en los momentos más difíciles. Allí es la verdadera demostración de la fe en Dios y de la esperanza, para que sepan. Quise hacerle esta reflexión porque algunos están desanimados. Yo no. Yo no me doy por vencido, como dice Luis Fonsi. Cuídense mucho. Se les quiere y que Dios les bendiga. Y que viva Venezuela libre. Dios con nosotros. Cúmplase. Yo sí voy a regresar a mi Venezuela.